hoy venimos a deciros aquí que Euskal Herria Bildu llevará el feminismo a la primera línea en 6 municipios del Gran Bilbao. Porque solo así las mujeres pasaremos de la periferia al centro. Y solo así podremos impulsar políticas públicas que respondan no solo a las necesidades de las mujeres, sino también a las aspiraciones que tenemos. Bueno, en Getxo nos hemos encontrado una realidad de que las mujeres que cuidan, las mujeres que se encargan de un sector tan feminizado, están sufriendo en las viviendas, aparte de la esclavitud, están viviendo ataques de, incluso de tipo sexual. Y creemos que eso lo tenemos que erradicar, y para erradicarlo vamos a impulsar que esas mujeres se puedan crear ellas sus propias empresas, sus propias cooperativas, y puedan defenderse, puedan crear también formas de defenderse, porque estamos por unas condiciones dignas también en estos sectores, como son el cuidado y las labores en las viviendas. No solo hay que tener en cuenta el trabajo productivo, sino también ese que llaman reproductivo y ese que llaman no productivo. Y por eso vamos a poner ese trabajo en primera línea también en nuestras políticas sociales, en nuestras políticas de empleo. Porque todo lo vamos a hacer siempre con esas gafas moradas puestas para poder tener perspectiva de género en todas nuestras políticas. En Portugalete tenemos diferentes medidas para hacer que el gasto público se utilice de una manera racional y equitativa. Entre ellas, queremos poner en marcha las cláusulas sociales de igualdad en los contratos públicos y en las ayudas públicas. Para implantar la perspectiva de género en las ayudas públicas, no ayudaremos a las actividades que discriminen por razón de sexo, y de la misma manera impulsaremos las acciones que ayuden a la participación de las mujeres. En el caso de Bilbao, creemos que el PNV no tiene en su agenda el tema de la igualdad, y prueba de ello es la ridícula partida que destina con ese objetivo. En el año 2014, por ejemplo, destinó un 0,26%, algo que nos parece absolutamente impresentable. Ante ello, ¿qué planteamos desde Euskal Herria Bildu? Nosotras lo que planteamos como medida principal es la creación de una Casa de las Mujeres, que creemos que debe de servir para impulsar la participación de las mujeres no solo en la vida política, sino también en la vida social de Bilbao, y además creemos que puede ser un instrumento útil para impulsar el empoderamiento de las mismas. Basauri ha sido y es un referente en la lucha a favor de los derechos de las mujeres. Esa lucha se ha llevado a cabo durante décadas, pero no quiere decir que esté todo conseguido, ni muchísimo menos, porque el camino hacia la igualdad es un camino muy largo y todas lo sabemos. En Basauri tenemos un proyecto estratégico que es la Casa de Mujeres María Enea. El tiempo ha demostrado cómo estos proyectos son fundamentales para conseguir el empoderamiento de las mujeres, tejer redes donde podamos llevar a cabo nuestros proyectos como feministas y como mujeres. Por eso, una prioridad para Eh Bildu Basauri será poner en valor María Enea y dotarle de todos los recursos humanos y materiales posibles para alcanzar el destino final, que sería la igualdad entre hombres y mujeres. Si estamos hablando de ir hacia la igualdad, tenemos que ir de la mano de la visibilidad. Una visibilidad que tiene que ser entendida desde una forma amplia y desde una forma integral. En este sentido, queremos remodelar y rediseñar el paisaje urbanístico de nuestro municipio. Que las mujeres y la lucha feminista ocupen el lugar que les corresponde, el espacio público que han tenido que estar históricamente, y que hoy en día también apenas existe, más que de una forma meramente anecdótica. Los nombres, las imágenes, la iconografía de nuestras calles, plazas, locales públicos, tienen que recoger y tienen que representar, tienen que simbolizar y tienen que ensalzar la labor de las mujeres y de la lucha feminista. Y hablando de visibilidad, tenemos que hablar de diversidad. Impulsaremos todas aquellas iniciativas y colaboraremos con todas aquellas iniciativas que persigan y que vayan a contribuir a hacer visible la visibilidad de la diversidad de opciones sexuales y opciones identitarias. Bueno, si la visualización es el primer escalón al que se tiene que subir el Ayuntamiento en la lucha por la igualdad de oportunidades de entre hombres y mujeres, en Galdácano, en Eh Bildu de Galdácano, entendemos que el empoderamiento de las mujeres es el ABC en la lucha contra la violencia machista. Y en ese sentido, en Eh Bildu de Galdácano nos comprometemos, una vez llegados al Ayuntamiento, a acordar y concertar con todos los centros de enseñanza del municipio formación e intervención para la
para lograr el empoderamiento de las mujeres, sobre todo de las mujeres más jóvenes.